Escala Clásica es auspiciado por Citroën de Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida nuevamente desde aquí, desde el Autódromo de La Plata, el Autódromo Roberto Mouras, a una nueva Escala Clásica. Tal como recuerdan, la semana pasada arrancamos la jornada con las dos primeras categorías, por lo cual les debemos las dos segundas categorías de esta sexta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad Histórica. El TMH Clase F está por largar, van a salir a pista y luego el GT. Así que, si no les parece mal, arrancamos el programa de esta manera. Las categorías de velocidad histórica son auspiciadas por Pole Position, estación de lavado premium en sus tres direcciones. Fusibles Henrod, líder en el mercado desde 1970. Viane, seguridad garantizada. BCD, líder en telecomunicaciones y televisión por cable. Bardal, especialista en proteger motores. Mientras los autos salen a la pista, Cigüeñal Espágola nos informa el orden de largada. Primera fila para Stuart Milne y Hugo Pulenta. Segunda fila para Graciani y Bobalina. Tercera fila para Taraborelli y Pablo Assi. Cuarta fila para Díaz Magallanes y Eduardo Pulenta. Quinta fila para Caroso Rodríguez y Alberto Molinari. Sexta fila para Sáenz y Aguirre. Séptima fila para Caggiano y Riguet. Octava fila para Maffini y Maliard. Y se pone en marcha la carrera, pica en punta Stuart Milne, Hugo Pulenta que se queda un poco en la largada, lo tiene que esquivar Leo Bobalina con el 4-4 que tiene que ir por adentro. Graciani aprovecha con la coupé roja y se pone en segunda posición. Y ahí lo vemos a Hugo Pulenta con el Fiat 1500 naranja perder varios lugares. Lo pasa Taraborelli por adentro. Hace lo propio Pablo Assi por afuera. Intenta también Caroso. Ahí vemos cómo lo siguen pasando. Hugo Pulenta se toca levemente con su hermano Eduardo. A ver, prevalece adelante Hugo. Mientras en la punta aprovechan y se escapan las tres coupés. Stuart Milne adelante con la coupé blanca. Seguida por Luis Graciani con la coupé roja. Y tercera la coupé multicolor de Taraborelli. Aquí vemos el pelotón pasar. Sáenz peleando con Aguirre. Un auto que ya se fue afuera, es el de Maffini. Un 4-4 que lo vemos lamentablemente humeando el motor, producto de haberse ido en un lugar lleno de agua. Lamentablemente no va a poder volver, está medio enterrado el auto, una pena. El primer abandono antes de completar la primera vuelta. Aquí vemos al puntero entrar en la recta principal, va a cumplir el primer giro. Y aquí vemos la pelea en el segundo pelotón que comanda Pablo Assi, mientras Hugo Pulenta está recuperando las posiciones que perdió en la largada. Y atrás que el que se viene desde el fondo, desde la novena posición, es Caroso con el 4-4 amarillo atacando la quinta posición del Fiat 1500 naranja. Caggiano entrando de costado aguantándolo a Sáenz. Y también Riguet con el Peugeot Celeste que se le pone el auto de costado. La pista está fría. Aquí nos vamos nuevamente a la punta. Estira las diferencias el puntero Richard Stuart Milne. No quieren perder pisada las otras dos coupés. De costado el ingeniero que puede mantenerlo en la cinta asfáltica. Varios autos que doblan por afuera pisando el hormigón recién elaborado que hace de prolongación de la pista. Y Caroso que se anota una nueva posición y ahí se pone quinto y va a intentar buscarlo a Pablo Assi. Otra vuelta cumplida, ya vemos pasar a los punteros. Cuarto Pablo Assi, quinto Caroso mucho más pegado. Y también vemos cómo el ingeniero se ha ido sobre la posición de Stuart Milne buscando la primera colocación. Ambos autos muy parejos, preparados por el equipo de Oso. Se tira el ingeniero por afuera, la cuerda queda para Richard, no lo va a lograr. Y aquí vemos también otro sorpaso por adentro, en este caso el 404 de Sáenz con mucha más velocidad sobre el auto de Caggiano. Un trompo, aparentemente el auto de Eduardo Pulenta, el número 10, el Fiat Berlina Blanco, que logra volver a la pista.
Ahí lo vemos a Caruso atacando, peleando la posición con Pablo Assi. Dos pilotos muy temperamentales, muy aguerridos, que se dan con todo. Y aquí vemos a Leo Bobalina también buscando acercarse y no perder contacto con Hugo Pulenta y con los punteros. Vemos, aquí están los dos autos, el número 5, el número 2, por la quinta colocación, palo y palo. También estos pilotos están batallando por el campeonato con muy pocos puntos de diferencia. Ahí vemos a Caruso que le muestra el auto por todos lados. Cuida la cuerda Pablo Assi, a ver si Caruso intenta por afuera. No lo pudo pasar, se tiene que guardar atrás. Por ahora, solamente por ahora, Pablo Assi está cuarto, Caruso quinto. Aquí vemos también otra pelea entre el auto de Sáenz y la muy coqueta Alfa Giulia de Julián Díaz Magallanes, que intenta por adentro. La punta sigue sin cambio, las tres primeras coupé que ya tomaron un poco más de luz sobre el cuarto y sobre el quinto. Vemos cómo sigue la pelea también entre estas dos posiciones, cuarto y quinto. Cuarto el Fiat 1500 de Assi, quinto el Peugeot de Caruso, el mejor 404. Muy parejo el andar de los dos autos y el manejo de los dos pilotos. Volvemos a la lucha y vemos que Eduardo Pulenta dio cuenta del Alfa Giulia de Díaz Magallanes. Y nuevamente en la punta, Caruso lo intenta ahora por afuera. Le cuida muy bien la cuerda Pablo Assi. No le alcanza Caruso. Tiene que guardarse atrás para hacer la chicana con el radio ideal y ver si puede descontar en otro sector. Exigido viene el puntero. Lo trae muy cortito el ingeniero Graziani. Y con estos autos saliendo de la chicana, nosotros nos vamos una muy breve pausa. Ustedes no se vayan, que tenemos mucho más del TMH Clase F. Es tan importante la puesta a punto del auto como del piloto. Los entrenamientos y la competencia demandan mucha exigencia física. Por ello es de suma importancia poner a punto su salud. Un correcto diagnóstico y seguimiento hacen la diferencia. Instituto de Investigaciones Metabólicas Dr. Sancheta. 30 años de excelencia médica. www.idin.com.ar. Saxpeed, servicio técnico independiente. Especialistas en Mercedes-Benz. Con personal altamente capacitado en las últimas tecnologías. Es la mejor opción en el servicio de postventa. Saxpeed, servicio técnico especializado. www.saxpeed.com.ar.